para nosotros desde el Ministerio de Cultura, desde la Dirección de Comunicaciones, para Argimiro, que es el jefe de esa dirección, este es uno de nuestros proyectos más importantes. Sabemos los esfuerzos que hace el Ministerio de las TICs por que la tecnología llegue a todos los rincones del país. Pero como bien lo decía Santiago en sus palabras, la tecnología no es suficiente y de eso somos conscientes tanto el ministro y el Ministerio de las TICs como el Ministerio de Cultura y de Educación. Toda esa tecnología hay que llenarla de contenidos. ¿Y qué mejor manera de llenarla de contenidos que a través de convocatorias públicas abiertas donde todos los jóvenes puedan hacer un verdadero despliegue de su creatividad? Agradecemos a los jurados, no es una tarea fácil, hay jurados nacionales e internacionales que son los que escogen o han escogido en esta oportunidad esos 22 ganadores. La verdad es que este matrimonio con el Ministerio de las TICs es un matrimonio exitoso, que cada vez nos sorprende más la calidad de los productos en esos cuatro formatos que premiamos. Las buenas noticias, como ya los dijo la viceministra, es que el año entrante volveremos con este programa en una convocatoria abierta, pública, transparente, con jurados de la mejor calidad, donde ni el Ministerio de las TICs ni el Ministerio de Cultura tiene ninguna opinión. Tiene una grata sorpresa cuando los jurados los escogen. Y la verdad es que este es un gran incentivo para que sigan participando. Son buenos emprendimientos culturales, desde emprendimiento le estamos apostando a los jóvenes y este es un sector que tiene todas las posibilidades de desarrollo y de fortalecimiento en el futuro. Y son ustedes los que concursan y los que hoy nos acompañan aquí, los que hacen realmente posible que el programa siga viviendo. De manera que a todos un saludo de felicitación y los agradecimientos al Ministerio de las TICs por estar con nosotros en esta iniciativa. Mil y mil gracias.